Hola amigos, bienvenidos a mi canal María Tavares y su cocina. Hoy vamos a preparar un cóctel de camarón a mi estilo, puro María Tavares, puro sabor. Para este cóctel vamos a necesitar, yo tengo 2 libras de camarones, ya los tengo peladitos, 2 pepinos, tengo 2 jitomates, 2 limones, cilantro, cebolla y quecha o quecho, como la conozcan, sal. Tengo un palillo de dientes, ya tengo los camarones pelados, le vamos a sacar la tripita, miren, es bien fácil sacársela, nomás le encajamos y ya sale. Miren. Y para esta calorcita que está haciendo, vamos a preparar este cóctel de camarón porque no tengo ganas de comer manteca, no tengo ganas de comer hoy tanto aceite. Hoy tengo ganas de comer algo fresco y pues voy a comer estos ricos camarones. Ya tengo el agua calentando. Ya terminé de sacarles toda la tripita. No es la tripita, es la popo. Bueno, dicen, ¿verdad? Los voy a lavar y aquí ya tengo el agua calentando. Ya está el agua hirviendo, le puse un pedacito de cebolla, un pedacito de ajo y los voy a poner a que se cuezan. Sal al gusto, muy poquita porque recuerden que esta ya tiene sal. Los voy a dejar 3 minutos y los vamos a quitar. En lo que se pasan esos 3 minutos, voy a empezar a pelar mis pepinos. Ya pasaron 3 minutos, el agua ya estaba hirviendo cuando los puse, ya los vamos a quitar. Y ahí los vamos a dejar que se enfríen. Que se enfríen para ponerlos en nuestra verdura. ¿Y qué creen? Pues les voy a platicar que me recuerde esta receta. Ya sé que no me están preguntando, pero ¿qué creen? Ya me quedé acostumbrada. Y pues esta receta me recuerda muchas cosas. A mí me encantaba que se fuera la luz allá con mi mamá, porque mi hermano caballito se iba y él nos traía muchos camarones. Y él nos preparaba un rico cóctel de camarón. A mí me encantaba que mi hermano llegara del norte, porque pues yo no sé ni cómo le hacía, pero él nos arrimaba muchas cosas que casi ni comíamos ahí en la casa. Y yo decía, ay, siquiera ya llegara mi hermano del norte, porque él nos traía camarones, nos traía tacos. Mi mamá siempre nos los preparaba, no nos dejaba comprar, la mera verdad. Pero él nos llevaba unos envoltorios de tacos y muchos camarones crudos, pulpos, pescados.
Pues yo era muy feliz. Y me recuerda mucho esto porque yo me fijaba cómo lo preparaba. Y pues ahora que crece, hermanito, pues ya lo estoy preparando igual. Y pues a eso me recuerda. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de mis hermanas, de mis hermanos, de mi familia. Y pues los quiero compartir con ustedes y quiero que ahí se queden para cuando mis nietecitos estén grandes, sepan quién fue María Tavares. ¿Cómo ven? Mujer prevenida vale por dos. Y pues aquí sigo con mis pepinos. Miren qué fresquecitos están. Me los dieron muy bonitos en la tienda. Bueno, más bien yo los escogí. Los que acomodan la verdura piensan que me hace inmensa, pero yo los agarro de mero abajo. Porque ya sé. Bueno, pues no quiero mejor hablar, pero pues ya sé que ponen lo más viejito arriba y lo más nuevito abajo. Y pues yo trastulco lo de más abajo. Y agarro las cosas más frescas, así ustedes háganle también. Ah, yo creo que mis gallinas ya se las anda llevando el coyote. Ya sé quién se las va a robar. Un señor que vino a la vendimia me dijo que si no vendía, le dije que no. Y me dijo, pues en la noche voy a venir a robar. Mira, le dije, pues ya voy a saber que es usted. Y pues yo creo allá anda ya. Y si se pierden, pues ya sé a quién reclamarle. Que quede claro. Sigo con los jitomates. Ya los tenía bien lavaditos. Ahorita voy a ir a regañar las gallinas que traen. Escandalosas. Cebolla, cebolla al gusto, ya la tengo picada porque es la que me sobró de la vendimia, pero no digan. Cilantro también me sobró. Y yo todo guardo, mujer prevenida, vale por dos. No se debe de desperdiciar nada. Le voy a poner un limón. Y ahora vamos por los camarones. Miren qué tal de bonitos. Voy a dejar que se enfríen mejor poquito. Ahorita regreso con ustedes. No se vayan a ir. Aquí tengo ya los camarones. Miren qué poquito se hicieron. Se los pongo a mi cazuelita con su verdurita. Bueno, no son poquitos, pero ya ven que yo estoy acostumbrada a hacer de a mucho, pero me he propuesto algo que ya de aquí a en delante voy a tratar de hacer menos cantidades. Y aquí tengo caldito, caldito donde cocí los camarones. Ya se me está haciendo agua a la boca, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Ahí sí me ven que estoy. Es porque ya quiero comer. Esta es al gusto, la que ustedes le quieran poner. Miren qué tal. Si los quieren con más, que les queden más rojitos, ustedes vacíen la botella. Y ahora voy por un plato ya para servirme y el chile bien picoso que se me olvidó. No se vayan. Pues yo ya me voy a servir al gusto. Me va a servir para hoy y para mañana.
Ay, mollo. Ahí anda un mollo carnerulla. Yo nomás sabía que había mollos carneros, pero ahora sé que también hay camaroneras. Miren qué bonito. Ay, ya, ya, y los camarones andan vivos. Ni siquiera me dejó decir que qué bonitos. Pues miren, qué bonito quedó. Ay, se cayó otra vez. Si ustedes quieren que les quede todavía con más sabor, póngale clamato. Al gusto. Y verán que no se van a arrepentir. Miren. Y pues así me quedaron mis ricos camarones. Mi rico cóctel de camarón. Espero y les agrade mi video. Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez. Y recuerden, dedito para arriba, nada para abajo. Y me quedaron los camarones riquísimos. Mmm.